La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita. Hola amigos, todo. Bienvenidos al programa 33 de Obra Total, Miguel Óscar Menasa, lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Óscar Menasa. Y hoy vamos a leer El Profesional, Diálogos. Es un libro de 2021. Un libro publicado este año. En 2020, es decir, que bueno, entraría en... Ah, no, no, este no entraría. 2020, en la, esto fue... La poesía, eso es, ¿no? Fue del año de... Tendrá que haber dos tomos. Del dos cumpleaños, tomos. Cumpleaños del poeta Miguel Óscar Menasa. Cuando cumplió 80 años, hizo una serie de publicaciones en 2020... Y está entrada dentro de ese, esa serie. El Profesional. A los 80 años publicó. Varios libros, sí. Luego. Pobre hombre, ¿no? Bueno, no diría yo eso. ¿Eso de pobre? Pobre, ¿no? Porque los libros se los paga él, así que... Claro. Madre santa, dale. Diálogo 1. Dejar de jugar en este momento de mi vida es lo más importante. ¿Y por qué no deja inmediatamente de jugar? Cada vez que lo digo, gano en casi todo. Me digo, aprovecho esta racha y después dejo. Pero ya no se puede. Jugar vuelve a ser lo más importante de mi vida. Diálogo 2. Solo hacer el amor con las mujeres competía con el juego. Pero el juego ganó. Competía, pero dejó de competir. Cuando yo tenía mucho dinero en el bolsillo, ellas preferían ir a jugar. El amor había quedado relegado por primera vez en la historia de la mujer. Un día, ella le dijo a sus amigas, «El juego consigue inducirme a hacer cosas que nunca he hecho por un hombre». Y ahí fue donde pensé si no sería mejor dejar de jugar y le dije, «¡Qué sabiduría la mujer!». Y ella me sonrió. Pero yo no me podía poner contento. Su sonrisa me lleva a pensar en mis relaciones con las mujeres y lo que sentí me ensombreció. 1. Eran muchas mujeres para un solo hombre. Alguna trampa habría. 2. Eran muchas mujeres para el dinero que yo pensaba con mi trabajo. Pero nadie se movía de su lugar. Nadie dejaba de reclamar amor. Esto tiene que ser investigado. ¿Y qué hizo? Comencé la investigación. Y que parece como una introducción para el libro que va a enseñar los resultados de su investigación. Investigación, ¿no? A ver, a ver, a ver. Capaz. Sí. Diálogo 3. Lo que quiero decir es que recibiré de buen grado lo que me quieran dar. Lo que quiero decir es que recibiré de buen grado lo que me quieran dar. Pero no pediré nada y trataré de respetar las normas vigentes en ese colectivo. Pagar los impuestos siempre y mirar a todas las mujeres del pueblo con amabilidad y deseos. Y después sentarme a esperar los acontecimientos. ¿Y si algunas mujeres se enamoran de usted? No se preocupe, yo llevaré esta cuestión con la mujer hasta el final, hasta que una verdad me sorprenda. ¿Y ahí qué hará? Lo más conveniente, señor, lo que nos haga bien a todos. ¿Y usted de dónde viene? ¿Del espacio celeste? ¿Directamente del cielo? Mire, señor, no se ponga así. Es verdad, soy un enviado de Dios, pero independiente, libertario. Así que cumplo todas las misiones que Dios me encarga, pero a mi manera, con mis modales, con mi inteligencia, con mis conocimientos, que no son muchos, pero son. Diálogo 4. A veces me pregunto, ¿quién es Miguel Óscar Menasa? ¿Qué representa? ¿De parte de quién está? Yo estoy de parte de la poesía, de la mujer, y no represento a nadie. Mis amores fueron tantos y a la vez tan pocos que prefiero no hablar de ese asunto.
Actualmente me aman casi 10 mujeres. Me aman locamente. ¿Puede contar eso que dijo? Sí, me aman con locura. ¿Qué le lleva a pensar así de esas mujeres? Pero usted no sabe cómo piensan y actúan las mujeres. Yo, en realidad, no estudié de eso nada. ¿Podría darme algunas opiniones? Sí, claro. Lo primero que hay que aprender es que no existe un prototipo de mujer. La gracia, la verdadera gracia, es que son todas diferentes y deben ser tratadas de una manera diferente cada una de ellas. Bueno, ahora quiero decir que a los hombres les pasa lo mismo. Todos quieren un trato especial, original, diferente. Diálogo 5. Añoro mi juventud para que la gente me tome por un hombre de 70 años normal. ¿Se siente viejo y añora su juventud? Bueno, tal vez podría ser, pero me pasa que soy feliz a los 70 años y que no necesito ninguna juventud y sus torpezas para gozar. ¿Me entiende? Gozar es vivir eternamente. Por eso no me interesan ni las cantidades de dinero ni el paso de los años. Cumplir con el contrato, sea cual fuese, eso sí me interesa. Diálogo 6. Seguiré haciendo como estoy haciendo hasta que no pueda más. Ahí me detendré. Los cuadernos me desordenan, me persiguen sus frases. No puedo trabajar en los cuadernos y no puedo hacer ninguna otra cosa. ¿Me entiende? La verdad, no mucho. Bueno, no es para preocuparse. Recién nos conocemos y hay situaciones que llevan su tiempo. Diálogo 7. Ah, claro, no sé tus explicas. No, ahí me corto. Perdí un minuto. Los más atrevidos dicen que somos únicos, que por primera vez nunca antes la gran poesía visitó el flamenco, que la bailarina es casi divina y mi voz es algo increíble. Hay algunas verdades hoy. La niña baila desde los 5 años y ya tiene 35. Y yo comencé a recitar a los 13 años y ahora tengo 73. Yo pienso que ya algún día escucharán mi poesía. ¿Para qué sigue haciendo esa vida que hace? Seguro que piensa que es joven. Bueno, no es que lo pienso, es una realidad. Para algunos entendidos, una verdad. Y producir una verdad no les pasa a todos los hombres. Así que festejamos con alegría porque Dios está con nosotros. Y no estoy diciendo ninguna tontería. Dios siempre estuvo con nosotros. Y no debemos demostrar nada. Quiero decir, para que puedan entender algo de lo que les voy a decir en nombre de Dios. ¿Por qué trajo a Dios en este momento? ¿Por qué? Se lo voy a decir. Trate de no ofenderse. Dios fue lo primero que me dijo. ¿Cómo? Se lo voy a decir. Trate de no ofenderse. Dios fue lo primero que me dijo. Dios, esa locura que a veces demuestras y que en definitiva te sirve de poco. La locura vive dentro tuyo. Eres responsable. Así que basta de quejarte de tu mala suerte. Si trabajaras psicoanalíticamente, tus inhibiciones, tu angustia, tu miedo a amar, tu miedo a odiar. Bueno, mira, el psicoanálisis se inventó para poder cuidar y curar tus enfermedades. No me diga, doctor, para poder cuidar y curar tus enfermedades. No me diga, doctor, ¿qué es lo que tengo que decir? No le tengo que decir. ¿Qué es lo que no le tengo que decir? Usted puede decirme todo lo que se le ocurra. ¿Todo? Sí, todo lo que se le ocurra. En esta casa, usted siempre será bien recibido. Diálogo 8. En realidad, no puedo explicarte nada. Sin embargo, reconozco un saber sobre la escritura.
Así que ese que está ahí, de pie, quieto, ¿es un policía o un escritor? Mire, ese hombre es un escritor. La espalda nunca está derecha. Él se quiere parecer a un policía cansado, pero es un escritor. Y le diré más, con pocos éxitos, pocos admiradores. Se quiere parecer a un policía cansado porque va encorvado. ¿Entiende? Sí, claro, pero yo no hubiera llegado nunca a esas conclusiones. Tal vez tenga miedo, algo de miedo. Diálogo 9. No era que yo me hubiera declarado vencido. Ella me llevaba de un lado para otro, sencillamente, porque yo estaba enamorado. Hace unos días me dijo que era su esclavo. Un enamorado es peor que un esclavo. No tiene odio, no tiene rebeldía, y nunca siente, como el esclavo, que el otro lo somete porque todo le gusta, todo, todo. El esclavo se rebela y es castigado, y el castigo le duele, y con cada castigo aumenta su odio. ¿Y el enamorado? El enamorado, querido señor, recibe el castigo con alegría y goza con ello, y con cada castigo aumenta su amor. ¿Y si algún día le duele? Fácil, señor, muy fácil. Si le duele el dolor, ama el dolor. Definición de enamorado. ¿Qué le dices? No veas. Qué amor. Qué programa. Qué buena definición. Diálogo 10. Hotel. Dos personas muy apuradas haciendo el equipaje. Todo muy rápido. Toman un taxi y en la carretera hay atasco. Hombre, no vamos a llegar. Es imposible llegar a la estación antes de las 3. Mujer. Bueno, volando llegaríamos. El hombre la mira fijamente a los ojos y le pregunta, ¿estás segura? Ella sostiene su mirada, pero no habla. El hombre pone la mano en el hombro derecho del conductor y le dice, ya escucho, volando llegamos. Pero, ¿qué pasó? Debes recordar que tus deseos son órdenes para mí. Diálogo 11. Ya en el tren, en la parte superior dice, velocidad 280 kilómetros por hora. Mujer, vamos muy despacio. De golpe, en el marcador anterior, la velocidad comienza a subir hasta llegar a 780 kilómetros por hora. Mujer, no lo puedo creer. Hombre, no hace falta que creas. Diálogo 12. Cuando una mujer, agitando sus enormes cadenas, me pide la libertad, le digo que no podré dársela. Y si ella me pregunta, ¿por qué no puede? No puedo porque si le doy la libertad, después, ¿qué hago con esas cadenas? ¿No tendrá miedo de que le encadenen a usted? No tengo miedo, tengo un saber. Las cadenas están para encadenar, así que, si la libero, yo pasaría a ser el encadenado. No seas marica, dijo una de las cadenas. Libera a esa pobre chica y luego lucha. Lucha con todas tus fuerzas para no vivir encadenado. Liberé a la chica, que en realidad era una mujer muy hermosa, y luché contra las cadenas con fuerza, pero también con mucha inteligencia, y las vencí rápidamente. Una de las cadenas, antes de desaparecer, dijo en voz alta, ¡cuidado! La vida de los humanos está plagada de cadenas. Luego me quise despedir de la chica, muy hermosa, mujer hermosa, y ella comenzó a bailar, para mí, una danza delicada y ardiente, y me dijo sin dejar de bailar, vivir solo cuesta lo mismo que vivir acompañado, mejor es vivir acompañado. Y con un movimiento de la danza se abrazaba mis piernas y me hacía suyo para siempre. Diálogo 13. Si una mujer viene a quedarse para siempre a mi lado, primero trato de sugerirle que eso que ella pide no es nada agradable. Y si ella insiste, entonces le digo, para vivir a mi lado te tendrás que disfrazar de mujer. A todas las mujeres les gusta la poesía.
Y un día habrá una mujer que me diga: no me importa con quién me compares, he venido a quedarme. Yo no le dije nada, pero sentí algo de admiración por esa mujer que se atrevía a romper los límites de la convivencia. Intenté alejarme e inmediatamente ella dijo: por tu mujer no te preocupes, tu mujer me desea. Esa frase fue la que me introdujo en la filosofía del buen vivir. Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Diálogo 14. Un día de otoño llegó hasta mí una mujer hermosa, vestida de mujer, y me preguntó: ¿qué tengo que hacer para compartir tu riqueza? Nada, casi nada, psicoanalizarte 2 o 3 veces por semana y cursar un seminario de 4 años donde profesores expertos y cualificados te enseñarán qué quiere decir compartir, qué quiere decir riqueza. ¿Y después? Después me vienes a ver y comenzamos una conversación. Ella muy nerviosa: ¿y con cuántas mujeres conversa? No sé si usted está en condiciones de escuchar mi respuesta, así que por ahora dejemos transcurrir el tiempo. Y ella me preguntó valiente: ¿y si usted se muere antes de que yo esté capacitada? Eso no tiene ninguna importancia, ya lo comprenderá. Y después está esa mujer, que a veces es muchas mujeres, que sostiene mi pensamiento, mi alegría por el canto. Vinieron hombres, muchos hombres, y siempre tenían un consejo para darme o alguna charla donde me explicaban lo mal que yo hacía las cosas. Nunca les dije nada fuerte, pero se marcharon todos. Después vinieron hombres a compartir, a escuchar, a practicar mis prácticas. A esos hombres les dije que sí. Diálogo 15. Parece que estuviera contando una realidad, ¿no? Sí. Qué desastre. Protagonista. De muy pequeño, sus padres... De muy pequeño, sus padres y familiares cercanos comenzaron a ver un montón de virtudes en el niño de apenas 6 años. Es decir, que un poder mágico le acompañó toda su vida. Desde su tierna edad leía el pensamiento de sus compañeros niños y de los adultos que le rodeaban. Cuando escuchaba hablar a sus mayores, podía leer lo que esas personas harían y las emociones que vivirían en los próximos 10 días. En el colegio sabía de antemano lo que le preguntaría la maestra y la respuesta correcta. A los 13 años lo llevaron a pasear al hipódromo de la Zarzuela y el niño sabía media hora antes del cierre qué caballo ganaría y qué caballo entraría. Ese día ganó más de 800 euros y el padre, que le hacía caso solo a veces, ganó solo 120 euros. Las mujeres en general lo adoraban. Sabían lo que estaban pensando las mujeres y él las complacía en todo. Ellas, a pesar de no entender cómo complacía sus deseos, sin que las mujeres hubieran mencionado algo parecido a un deseo, eran felices a su lado y se lo decían. 1. Eres un amor. 2. Nunca me trataron así. 3. Deseo que te quedes para siempre. 4. ¿Eres un hombre o eres un ángel? Y además se daba cuenta de inmediato cuando las mujeres querían estar entre mujeres solas. Él, entonces, se iba y hablaba por teléfono antes de volver. Para eso, para decir que vuelve. Rodrigo Osorio dice: ese niño creo que era Menasa. ¿Quién dice? Rodrigo Osorio. Y Carlos Latorre: gran texto de la composición literaria de la obra total de Miguel Óscar Menasa. Rodrigo Osorio: buenas tardes, queridas maestras y maestro Menasa. Nancy Urtubia saluda. Hola. Carlos Latorre: muy buenas tardes, poeta, saludos desde Barcelona. Muchas felicidades, Virginia, por tu nuevo libro de poesía.
qué rico. Gracias. ¿Quieres más? Orejita. Empiezo a darme cuenta que tengo hambre. ¿Qué? ¿Me parece, sí? ¿Qué? ¿Dices ahí? No. Personalmente. Diálogo 16. Primer encuentro. Estoy contento de haber pervertido solo mi sexualidad. ¿Y con eso qué me quiso decir? Mire, doctor, si le tengo que explicar lo que digo, voy a dejar de decir. Lo escucho, lo escucho. Sí, claro, igual que mi mujer. Ahora me escucha, pero primero me hizo hacer mala sangre. Está bien por hoy. El paciente se incorpora y le da las gracias. Espero que a fin de mes no me desmonte sus gracias. No cuente. No me desmonte sus gracias. Diálogo 17. ¿Me he compartido una página? Segundo encuentro. Estuve pensando en nuestra despedida y me di cuenta de que usted solo trabaja por el dinero. ¿Y usted por qué trabaja? ¿Por amor a sus semejantes? ¿Por qué? ¿Por amor a sus semejantes? Trabaja por lo que le pagan, igual que yo. ¿Vio? En algo nos parecemos. Diálogo 18. Cuando podía más de lo necesario, un poco me rehuían. Hoy día, a los 75 años, que dispongo de muy poca energía o fuerza, cada vez que me ven, quieren eso que yo casi no puedo. ¿Me entiende, doctor? No, en verdad no le entiendo del todo, pero lo estoy escuchando con mucha atención. Diálogo 19. Me están preguntando aquí. Me preguntaron que dónde podían comprar mi libro de poesía. En la editorial Grupo Cero, www.editorialgrupocero.com. Diálogo 19. Lo que quiero conquistar no existe, pero de cualquier manera quiero conquistarlo. Allí aparece ella. Yo quiero decirte que he estado pensando en ti toda la noche. ¿Por qué este hombre lucha y a veces sufre para conquistar lo que ya posee y le da mil vueltas al asunto tratando de encontrarle alguna justificación a lo que hace? ¿Y pudiste pensar alguna conclusión? Silencio. Ella. Creo que no. Conclusión no. Pero hubo un momento, solo un momento, llegué a amar con cierta locura tu manera de ser. Tus modales delicados siempre para todo. Pero, ¿qué me dices? Por tu manera de tratarme, me causas horrores. Y luego me dan unos celos de muerte. Unos delirios de posesión impresionantes. Siento que a todas las mujeres les das lo mismo que a mí y ahí quiero morir. ¿En esos momentos quieres morir o quieres matarme a mí? Sí, sí, sí. Pero no lo puedo ni pensar. ¿Y tú cómo me soportas? Yo no te soporto, querida. Yo te amo. ¿Y ahora a qué viene eso? Estoy segura de que algo mientes, que algo me pedirás. Sí, quiero pedirte algo. ¿Ves? Ya lo sabía. No puedes pasar un día sin pedirme algo. A ver, ¿hoy qué? Anímate, pide lo que quieras. Ella se pone cariñosa. No, ahora no se trata de eso. ¿De eso qué, querido? Bueno, lo que nos pasa cada vez que nos encontramos. Comencemos como comencemos, siempre terminamos haciendo el amor. Pero hoy yo quiero hablar. Entonces, ¿estás diciendo que hoy no haremos el amor? ¿Que hoy toca solo la tortura?
Insisto, solo quiero hablar. Eso, tortúrame con tus frases. Y hoy eso será todo el encuentro. Muy bonito. Siempre me haces sentir inferior. Pero luego hacemos el amor, todo vuelve a brillar en mí y ahí me siento superior. Pero hoy... ¿Hoy qué, querida? Hoy quedaré inferior. Que hoy me harás sentir inferior, perversa. Y como no hacemos el amor, quedaré inferior y perversa hasta el próximo encuentro. Bueno, es la hora de comer. Tenemos que darle la comida a los niños en más o menos 30 minutos. No queda muy lejos el próximo encuentro. Ella lo abraza y lo besa con entusiasmo mientras dice: eres un genio verdadero. Siempre, en todos los casos, tu voz me tranquiliza. La genio verdadera eres tú, que te tranquiliza una voz humana, una simple voz. Eso no lo consigue casi nadie. Diálogo 20. Conversación. ¿El marxismo sirve para algo? ¿El qué? El marxismo. Martirio. Marxismo. Marxismo, ah. De Carlos Marx. El marxismo es una teoría que te permitirá tener los pies a la altura de los pies. Pero ¿no era que el psicoanálisis, el teatro y las artes marciales se ocupaban de eso? Sí, pero el marxismo, el pensamiento marxista, es lo que hace que esas disciplinas no se oxiden. En una palabra, el marxismo guía a esas disciplinas para que produzcan su manifestación social. ¿Cómo se entiende lo que está diciendo? Esas disciplinas sin el marxismo y sin la poesía quedarían arrinconadas en un diván, en un escenario, en un tatami. Las tres cuartas partes del tatami. Porque hablo de las artes marciales. Las tres cuartas partes del mundo necesita que esas disciplinas se hagan sociales y así puedan llegar a todo el que las necesite. ¿Quiere decir que esas disciplinas se encierran en sí mismas? Más o menos así. Cuando comenzaste tu carrera como psicóloga, tuviste que abandonar la danza. ¿Entiendes ahora? Sí, mucho mejor. Prefiero dejar aquí y retomar este tema en otro momento. Diálogo 21. Soledad Valiente. ¿Por qué es tan importante el psicoanálisis para ustedes? Si el psicoanálisis ya está superado, ya dejó de ser una moda. No entiendo por qué ustedes insisten con eso del psicoanálisis. Maestro del psicoanálisis. Aquí, en este país donde vivimos usted y yo, el psicoanálisis aún no ha llegado. ¿Cómo ha dejado el psicoanálisis de ser una moda cuando en este país nunca existió? Soledad Valiente. Haga el favor de no mentirme. Maestro de psicoanálisis. ¿Y por qué tendría que mentirle a usted? A lo mejor usted piensa que tiene algo tan importante para mí que yo le miento para apoderarme de eso tan valioso que usted tiene. Soledad Valiente. Usted algo de razón tiene. ¿Qué puede interesarle de mí a quien lo tiene todo? Maestro de psicoanálisis. Mire, señorita, yo no lo tengo todo. Tengo que trabajar para vivir dignamente. Soledad Valiente. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Que yo envidio algo que usted tiene? Maestro de psicoanálisis. Si usted lo dice, algo de eso le pasará. Diálogo 22. Teatral. Lo preparó todo. Luces especiales y música estridente. Sexual, casi pornográfica. Y cuando llega su enamorado le dice: llévame al hospital, estoy por parir. Para, le dijo el hombre que acababa de llegar. No seas marica, le dijo ella agarrándose la barbiga. Llévame al hospital, que tener el niño me hace mucha ilusión y tú serás el padre. Y le darás tu nombre y seremos felices. Ay, el tipo cualquiera que se lleva acá. El primero que llegó por allí. Diálogo 23. Son pequeñas secuencias de cortos, ¿no? Son cortos. Hay muchos cortos, sí, claro. Digo que... Mira, Luisa.
Diálogo 22. No, 23. Es como si lo que verdaderamente deseo fuera mi vida actual. Ahí donde estoy, como estoy, eso deseo. Entonces usted no tiene por qué preocuparse. Un hombre que sabe defender sus deseos será cuidado y protegido por todas las personas que le rodean. Bueno, a mí no me pasa eso. Nadie me cuida ni me protege. Más bien, yo soy el que cuida y protege a algunas personas que me rodean. Y además, tengo que estar preocupado. Mi situación en este momento es precaria. Bella, sí, con mucho goce, pero precaria, muy precaria. Su situación no será tan precaria. Usted tiene a su cargo más de 20 personas. Casa, comida y algo de diversión, solo para que cuiden de usted y de sus cosas. Tiene razón. Tengo más de 20 personas a mi cargo para que me cuiden y cuiden mis cosas. Pero me gasto todo el dinero que gano con mi trabajo y, claro, me siento muy cuidado y protegido, pero me siento pobre, precario, sin dinero. ¿Para qué necesita que lo cuiden y lo protejan de esa manera? Puede disminuir el personal y ya tendría algo de dinero. ¿Disminuir el personal? Es algo que no pienso hacer de ninguna manera. Diálogo 24. A decir verdad, no fui grande en nada. En mi barrio, mi familia no estaba entre los pobres, pero tampoco entre los ricos. Mi carrera universitaria la hice sin sobresaltos. Nunca estuve entre los peores, pero tampoco entre los mejores. Como amante siempre fui normal, ni demasiado poco, ni demasiado mucho. Y con el trabajo, por provenir de clases populares, siempre trabajé mucho, pero nunca cobré todo lo trabajado. Estuve implicado en varios movimientos de liberación, pero nunca creí que las causas por las que luchaba fueran mis causas. Algún libro leí, pero no tantos. Algún libro escribí, pero no tantos. Y la fama que tengo entre las mujeres es porque, de alguna manera, o las protejo o las mantengo. Yo estoy a tu lado, te amo. Y nunca usé tu dinero para mantenerme. Es cierto, a ti solo te protejo. ¿Qué estás diciendo? Que tú estás a mi lado porque le tienes miedo a la guerra y tienes la creencia de que, llegada la guerra, yo te salvaré. Sí, eso es verdad. Pero de cualquier manera, te amo. Diálogo 25. ¿De qué vive un hombre poeta de 69 años que tiene intención de vivir hasta los 150 años? ¿Cómo? No lo sé, ciertamente, pero debo reconocer que la vida misma, al ser vivida, me enseñó que nadie debía saber ni todo ni toda la verdad sobre cómo vivo, y tampoco qué pienso y qué hago para mantener un sentido del humor a pesar de todo. Y en cuanto a con qué vivo, me imagino que se estará refiriendo al dinero que gasto para vivir así. ¿Y de dónde lo saco? Mire, el dinero circula, no hay que tenerlo, hay que pensarlo. No entiendo casi nada. El dinero es como el pene. Cuando uno lo quiere tener, se enferma. El dinero, el pene, son entes que circulan. De una manera absoluta, no pertenecen a nadie. Entiendo menos aún. El pene y el dinero no son de quien los tiene, pertenecen a quienes los desean. ¿O usted piensa que cuando es impotente con su mujer es el único responsable? Ese día, ella deseaba otra cosa que su pene. ¿Qué? Esas mandarinas. Diálogo. Muchas mandarinas, ¿eh? ¿Qué? Hay muchas mandarinas. Hola, Magdalena, Salamanca, hola, Susana Lorente, Nancy Urtubia, vale, de Rocío Gómez, hola a todos, muy bien, Carlos. ¿Me permite, caballero? ¿Qué? ¿Me permite, caballero?
¿Esta es su mujer? No, está conmigo, pero no es mi mujer. ¿Usted también quiere decir que cuando yo no gozo es porque él no me desea? Bueno, no quise decir tanto, pero si usted lo dice... Estoy apesadumbrada. Yo no conozco el goce. Eso quiere decir que mi hombre nunca tuvo deseo de estar conmigo, con mi cuerpo. Diálogo 27. Un día la locura fue tal que me pidió la vida y se la di. Cuando ella le pidió la vida y usted se la dio, ¿tenía alguna vida? ¿Vivía algún amor? No, mire, en ese momento de mi vida sí, algo de razón tiene. Esa mierda de vida es mi vida. Ah, entiendo. Cuando usted le hubiera dado la vida si ella se lo pedía, usted le hubiera dado un cadáver, no una vida. Ella claramente la hubiera rechazado. Diálogo 28. Dios mío. Me falta el dinero que se precisa para realizar un buen largometraje. ¿Me entiende? Sí, le entiendo. Pero yo no pienso darle ese dinero. Bueno, yo tampoco se lo he pedido. ¿Cómo dice? Yo lo que le dije era que iba a postergar mi libertad hasta poder producir con mi trabajo ese dinero. Y menos mal que no tiene dinero, porque si me lo hubiera ofrecido, yo lo hubiese rechazado. ¿Y en cuánto tiempo piensa juntar ese dinero? ¿En 3 años? ¿Y piensa postergar por 3 años su deseo de libertad? Yo no postergo nada. Voy produciendo el dinero y mientras tanto aprendo cómo se hace cine. ¿Qué le parece? Es inaguantable. Vale. Diálogo 29. Además, si quiero seguir gozando un poco, tendré que modificar mi manera de amar, mi manera de pensar el mundo. ¿Y qué? Nada de lo que hizo, estudió o produjo durante 66 años, nada le sirve para dar el próximo paso. Sí, señor, lo que me sirve de mi vida anterior. ¿Entonces tiene algo que no va a cambiar? Claro, mi manera de transmitir el conocimiento y deseo. Mi manera de transmitir conocimiento y deseo. Mi manera de tratar a los jóvenes, darles lo que me piden cuando lo tengo, dejarles crecer sin molestarles y hacerles cumplir, enseñarles a cumplir los pactos que ellos mismos fueron capaces de establecer. Y por último, mi manera de trabajar en medicina, en psicoanálisis, como profesor, como poeta, como pintor, como guionista y director de cine. Mi manera de trabajar fue lo que me permitió llegar hasta aquí. La razón tiene. Diálogo 30. Debería abandonar algunas costumbres que terminarán dañando mi salud. Y si quiero llegar a una edad interesante, tengo que cuidar mi salud. ¿A qué llama usted una edad interesante? No puedo precisar, pero pienso que interesante debe ser llegar a los 110, 120 años. Claro, entonces algo tendrá que cuidarse. Una vez, mamá. Luego sigues. Diálogo 31. Aunque por ahora no capto el fenómeno en su verdadera dimensión, me doy cuenta de que será un bien para toda la humanidad. Mire, joven, la humanidad no se ha conformado todavía, así que por ahora no se le puede hacer un bien. ¿Y entonces? ¿Por qué? ¿Para qué luchamos? ¿Alguien se beneficia con las guerras? Mucha gente se beneficia con las guerras y el resto, claro está, no. ¿Y usted desde cuándo sabe eso? ¿Tiene pruebas? Lo sé desde siempre. Y las pruebas, por ahora, las hice desaparecer. Ya pasaron 10 años. ¿Tienen miedo? Bueno, son hombres e instituciones los que los respaldaron, con mucho poder. Algo de miedo tendré. Soy un ciudadano común. ¿Y culpa?
Tuve culpa por lo que hacía. Diálogo 32. Se miran a los ojos y se dicen: hombre, qué belleza, pero qué belleza. Mujer: soy toda tuya, amor mío. Mi belleza te pertenece. El hombre, tratando de desligarse de semejante responsabilidad. Hombre, enough. Yo no quería su belleza para mí. Yo quería su belleza para ella. Y así intenté decir lo que me estaba pasando por la cabeza. Hombre, tu belleza, querida, no puede pertenecerme. Tú eres la única dueña de tu belleza. Mujer: bueno, mi amor, ¿por qué te pones así? Hombre: querida, me pongo así porque estamos atravesando, como decía Bertolt Brecht, tiempos sombríos. Tú quieres regalarme tu belleza y luego, ¿qué me vas a pedir? Mujer: ¿qué? ¿Tienes miedo de que te diga que estoy embarazada? Hombre: eso ya me lo pediste varias veces. Mujer: ¿por qué dices eso? Hombre: no te rías. Es interpretación de la realidad. Tenemos 3 hijos. De ese detalle sencillo puedo deducir que varias veces me pediste permiso para quedar embarazada. Diálogo 33. Le hablé por decir algo. Con el dinero que gana trabajando, en principio lo tendrá que invertir en usted. Cena, comida, ropa, estudios, salidas, veraneo una vez por año. Y con los deseos, de eso no se preocupe, son pocos y nunca dicen la verdad. Usted dice que lo mejor es dejarse llevar. Sí, claro. Si no me dejo llevar por mis propios deseos, igual algo me llevará. Alguna droga, alguna mujer peleada con el mundo. Entonces lo mejor es dejarse llevar por los propios deseos. ¿Entienden? Sí, algo entiendo. Pero ¿cómo sabré cuáles son mis propios deseos? ¿Cómo sabré? Dejarse llevar. Dejarse llevar. Eso que usted quiere es imposible. Nadie sabe cuáles son sus propios deseos. ¿Y usted cómo se las arregla? Confío en que mis deseos trabajen para mí. Si esto no fuera así, yo no hubiera llegado hasta aquí, 72 años. ¿Qué? ¿Sus deseos cuidan su salud? Sí, claro. Para el deseo es vital que yo siga viviendo con algo de salud. Sin hombre no hay deseos. Ahí donde el silencio reina, sin hombre no hay deseos. Ahí donde el silencio reina, el deseo se retira de la escena y vuelve cuando el hombre retoma la palabra. Podríamos decir que el deseo son las palabras. Es la palabra la que da existencia material al deseo. Yo, lo único que tengo que hacer es hablar de lo que se le ocurra aquí en su tiempo. En el tiempo que le pago, 3 encuentros semanales. Poco tiempo para hablar con libertad. Menos da una piedra. Diálogo 34. El dinero es escaso y las mujeres muy distantes. ¿La mujer? Muy distantes. A mí me sientan en una sillita, me dan 2 bolígrafos y un cuaderno en blanco. A mí siempre me había gustado ser escritor, pero nunca me lo imaginé tan fácil. El hombre que me dio el cuaderno dijo: ahora escribe, y si no resulta entretenido lo que escribes, te haremos desaparecer. Y yo, con cierto descaro, le pregunté: ¿entretenido para quién? El tipo hizo aparecer en sus manos un arma de gran calibre. Para mí, entretenido para mí, que soy el jefe. No pude contenerme y le dije: usted parece un hombre malvado, pero en el fondo todos tenemos un ángel, un pequeño niño feliz en brazos de la madre. Diálogo 35. Me siento honrado y generoso, pero a los 73 años no tengo dinero. Genial. ¿No le parece genial? Sí, ser honrado y generoso es muy bueno, pero quedarse sin dinero es mucho peor. Además, que te respeten o te amen nunca se consiguió con el dinero.
Algún cuerpo se podrá comprar, pero el alma no tiene precio y no se puede comprar con dinero. Diálogo 36. Mire, yo me dediqué toda mi vida a tener almas al lado mío. Las almas no producen dinero, o muy poco, pero comen, estudian, tienen actividades artísticas. Además, tenemos que saber que cuando el alma consigue algo de dinero, lo gasta rápidamente, como un acto de purificación. Una manera de apaciguar una culpa lejana, infantil y consciente, y una culpa cercana. Busca todo el día gozar, y cuando lo consigue, se vuelve loca. Esa es una naranja, si hubiera una toronja, es esa, no una mandarina. Bueno, vamos. Está bien. Estamos en diálogo 37. En el 37. Hemos llegado al 37, ¿no? De la página 32. Vale. Ponemos una marquita aquí, ¿no? Gracias, amigos. ¿Eh? Seguimos leyendo, estamos leyendo. Buenísimo. El profesional. Es espectacular, ¿no? Diálogos. Carlos Latorre dice que lo ha leído, que lo tiene en su casa y lo ha leído en tres ocasiones ya este libro. Muy claro. Bien. Cada vez es diferente. Chao. Adiós.